La primera vez que se escuchó el concepto de licencia social para operar fue en 1997, durante una conferencia sobre minería realizada por el Banco Mundial en Ecuador. Hoy el término refiere al consentimiento libre e informado que otorga una comunidad para desarrollar cualquier actividad productiva que pueda dañar el ambiente y la salud de las personas. La licencia social no es vinculante, es decir, no define la continuidad de un proyecto, pero es el aval que las empresas necesitan para el usufructo de los recursos naturales sin conflicto con la población local. La negativa de las comunidades a la explotación del litio en Jujuy reavivó este debate de larga data en la Argentina, con varias experiencias para destacar. En 2002, la instalación de una mina de metales a cielo abierto movilizó a los vecinos de Esquel, que se reunieron en asambleas y solicitaron un plebiscito. El 81% de los ciudadanos se opuso al proyecto. Poco tiempo después, se sancionó una ley provincial que prohíbe la megaminería y el uso del cianuro. La resistencia de Chubut constituye una lucha histórica que sigue ganando batallas y es un ejemplo para el ambientalismo en toda América Latina. En 2006, el reclamo de los vecinos de Gualeguaychú por la contaminación del río Uruguay se escuchó en todo el mundo. El conflicto de las papeleras llegó hasta una cumbre de la Unión Europea. La empresa finlandesa Botnia tenía la aprobación del gobierno uruguayo, pero Argentina no estaba al tanto de las operaciones. Una demanda del Estado Nacional ante la Corte de La Haya destrabó el conflicto en 2010 y las plantas de celulosa fueron habilitadas con controles periódicos de las aguas. La industria de los hidrocarburos conoce y aplica la licencia social en forma habitual. El año pasado, el Gobierno Nacional impulsó audiencias públicas para evaluar la puesta en marcha de una plataforma petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Las protestas de los ambientalistas fueron masivas, pero el resultado obtenido por el consorcio de la empresa que integra YPF avanzó con las exploraciones en el suelo oceánico. La conservación ambiental, la riqueza de recursos y las oportunidades de crecimiento merecen encontrar un punto de equilibrio que garantice el derecho de los pueblos a ser consultados por el destino de sus entornos naturales y sobre su propio futuro.